Una vez que nos hemos decidido a hacer ejercicio, hay algo importante que debemos saber y que queremos saber además, que es si debo hacer ejercicio por la mañana, a mediodía, por la tarde. Si salgo por la mañana, lo hago en ayunas, lo hago después de desayunar. Si lo hago por la tarde, a primera hora de la tarde, a última hora, bien. Por lo que vamos a hacer, porque podríamos estar así todo el día, es aclararlo. Vamos a empezar. Si ya estoy acostumbrado a hacer ejercicio físico, lo que no voy a hacer es cambiar el horario al que hago ejercicio físico. ¿Por qué? Porque el mismo ejercicio quema las mismas calorías a las 7 de la mañana que a las 9 de la noche. Lo que no voy a hacer, porque es un poco ilógico, es levantarme 2 horas antes de ir a trabajar por la mañana para luego pasar toda la tarde en el sofá. De esta manera lo que haré será hacer el ejercicio por la tarde. Insisto, el mismo ejercicio quema las mismas calorías a las 7 de la mañana que a las 10 de la noche. Bien, importante, no tener prisa cuando voy a hacer ejercicio. Eso es muy importante. ¿Por qué? Si tengo 2 horas para hacer ejercicio, mejor que si tengo media hora tengo que ir rápido al gimnasio o hacer rápido los ejercicios en casa y no me da tiempo a mentalizarme y sobre todo a disfrutar de ello. Del ejercicio hay que disfrutar. Vamos al tema más importante y que creo que es el que más os afecta y más dudas tenéis sobre ello. Ayunas. ¿Deporte en ayunas sí? ¿Deporte en ayunas no? Pues bien, vamos a ir a lo básico. Si yo ceno a las 10 de la noche, me levanto a las 7 de la mañana, mi nivel de azúcar está muy bajito, con lo cual la quema de calorías llegará muchísimo antes. La parte negativa. Si yo me levanto a las 7 de la mañana sin haber ingerido nada, estaré falto de energía y si la actividad que voy a hacer es de una intensidad media-alta, me voy a encontrar falto de energía y quizá no pueda acabarla. Si es una intensidad media-baja, perfecto, vamos en ayunas. Si es media-alta, mi consejo y lo que yo hago, tomar un plátano. Fácil de digerir y sobre todo muy cómodo de desayunar. ¿Cuánto ejercicio debo hacer a la semana? Muy sencillo, si estamos en un periodo de iniciación, yo aconsejo entre 2 y 3 días por semana, alrededor de 1 hora, 1 hora y cuarto cada vez que yo me pongo el chándal y me calzo las deportivas. Si estamos en un periodo ya de persona entrenada, 4 días empieza a ser más que suficiente. El quinto, para vosotros, si lo queréis hacer, perfecto. 4 días de ejercicio, 1 hora y cuarto sin parar de entrenar y con una intensidad, por favor, media alta. ¿Cómo planificamos la semana? Mi consejo, desde el domingo. El domingo planifico qué días voy a ir a entrenar y qué días no voy a ir a entrenar. Así no me surgirán planes alternativos, alejados un poco del ejercicio y de la vida saludable, que puedan hacer que tengamos una excusa para no entrenar ese día, incluso esa semana. Así que recuerda que el tiempo para el deporte es un tiempo para ti.